Cuando olvidamos quiénes somos, comenzamos a distorsionar nuestra verdadera identidad. Y eso es porque tomamos identidad, asignamos identidad respecto a lo que hacemos. Pero hay un defecto en esa lógica, que nuestros logros no son lo que nos hacen valiosos. Lo que hacemos para Dios no nos hace valiosos. Los sueños, aunque provengan de Dios, no nos dan valía, no nos definen. Lo que nos define es que somos hijos del Rey comprados por la sangre de Jesucristo. Hagamos o no hagamos. ¿Lo crees de verdad, sí o no? Esa es nuestra identidad. Eso es quienes somos. ¿Quién eres? Alguien comprado por la sangre de Cristo.